de Shakira defendió a Piqué y reveló cómo es la relación de la familia de la colombiana con el exjugador Guillermo Ripoll. Reveló detalles de la situación actual entre la pareja de celebridades y la relación que hay entre el círculo cercano de la barranquillera y el padre de sus hijos. Las revelaciones de la infidelidad por parte del exfutbolista, el proceso de la custodia de sus hijos, el cambio de país de la cantante junto a sus pequeños y las canciones de la artista, en las que dejó en evidencia a Piqué, la pareja sigue siendo centro de interés del público. Ahora, el foco de los medios se trasladó a conocer detalles sobre cómo manejarían los rumbos que tomó cada uno, ella en Miami, Estados Unidos, y él, con su programa de la Kings League. La prensa y las diferentes plataformas digitales les ha seguido la pista a los dos famosos para tener acceso a esta información de primera mano, y la conclusión es que la expareja está trabajando en mejorar su relación, por el bien de sus hijos. A raíz de las especulaciones sobre cómo es la relación actual de la expareja y el hecho de que deben mantenerse en contacto por sus hijos, Milán y Sasha, algunos medios de Barcelona, confirmaron que la convivencia se trata de llevar con respeto, a pesar de que sí existen conflictos entre las partes. El tiempo entrevistó a Guillermo Ripoll Rizo, tío pereirano de Shakira, y le preguntó sobre algunos detalles de cómo es la relación con Piqué, Shakira, los hijos y sus familias. Según lo que confesó Ripoll, dentista de profesión, el español se ha portado de la mejor forma posible con Shakira, Milán y Sasha, dadas las circunstancias en las que están actualmente. Además, Aseguró que Piqué tuvo un muy buen, compartiendo con la familia de la colombiana, durante el tiempo que convivieron juntos y que estaban de visita en Colombia. Piqué a nosotros, nos trató muy bien, con respeto y cariño. Es una persona súper agradable, muy familiar. Es un buen papá, que se comunica permanente con sus hijos, dijo el tío de Shakira, al medio mencionado, respecto a lo que convivió durante algunas reuniones con Gerard y lo que él conoce. Aunque Shakira se mudó con los hijos, que le dejó su matrimonio a otro país, Piqué sigue visitándolos frecuentemente, gracias a que llegaron a un acuerdo entre el exjugador y la colombiana, según confirmaron hace unos meses, en un medio de España, las dos celebridades. Por otro lado, Guillermo dio su punto de vista sobre la polémica y mediática separación que tuvieron que atravesar los famosos, y dijo que alrededor de esa infortunada situación se ha tablado mucho al punto de que se convirtió en un show mediático y de redes sociales, por encima de un problema de pareja. Además, Ripoll habló muy bien de su sobrina. Y aseguró que es una persona muy ajena a estar al pendiente de este tipo de información. De hecho, está alejada de lo que se habla de su ex marido y su nueva relación sentimental, ya que, como muchos artistas, casi no ve noticias. Finalmente, se refirió al tema y la forma en que le han dado importancia en los medios. Pues fue mucho bombo y le han metido mucho picante, pero muchas de esas publicaciones que lanzan como bomba son falsas.